Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Berey y hoy estoy súper emocionada porque, como pueden notar, no estamos en mi casa. Estamos en un lugar bonito, verde, mucha vegetación, mucha belleza. Hoy estamos iniciando la ruta Puque, es una ruta súper conocida acá en Yucatán. Y ya quiero que vean esto. Bienvenidos a... La Ruta Puc es un recorrido por las zonas arqueológicas que sin duda se ha convertido en uno de los paseos preferidos por los yucatecos y por los visitantes que llegan a esta región. Este recorrido incluye 6 sitios arqueológicos y 2 grutas. En esta oportunidad no logramos conocerlo todo, ya que es bastante extenso. Los horarios van desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, así que ven muy temprano si quieres realizar todo el recorrido. Acá podrás encontrar estructuras totalmente restauradas, otras en proceso y algunas cubiertas por hierba, árboles y vegetación. Para entrar a cada sitio arqueológico, la entrada va desde 65 hasta 70 pesos. Pero si vas como nosotros en día domingo, las entradas son completamente gratuitas para mexicanos y residentes. Así que en esta aventura no me encuentro sola, estoy con 2 amigos que están ahí, que es nuestro queridísimo amigo fiel, Lea Fariño, y tenemos un nuevo amigo que se llama Jorge. Y bueno, miren, él nos ha traído a este lugar que está precioso, está muy precioso, y ya quiero que ustedes lo puedan ver con nosotros, así que comencemos el recorrido. Oigan, algo que me llama muchísimo la atención es cómo hace tantos años lograron hacer algo tan hermoso y con tantos detalles. O sea, miren esto. Se ve increíble. De verdad que eran todos unos artistas. Me encanta. Oigan, hemos estado grabando cosas increíbles acá. Es que el lugar se presta para hacer... Se presta para hacer demasiados videos, o sea, es precioso y es muy grande. O sea, necesitas una foto en cada puerta de eso, está espectacular. Y miren, paso perfecto. Soy de una buena altura acá. Miren, ahí voy. No pasa nada. Ay, me encanta, chicos. Tienen que venir. Les voy a dejar la ubicación en la parte de abajo por si quieren venir en carro. De Mérida es como una hora, así que está súper cool. Pero el detrás de cámara es que huele a pichi allá adentro, en la foto, pero huele a pichi. Y miren, chicos, ya llegamos al segundo lugar que, como pueden notar, está precioso. Esta ruta está llena de muchísimas sorpresas y ahora estamos en Sayil. Sayil es un yacimiento arqueológico maya ubicado al sureste del estado de Yucatán. Es uno de los más importantes de la zona Puc, pues aquí es donde se concentró aproximadamente 17.000 habitantes, lo cual da una idea de su tamaño y distribución. Desde el año 1996 se consideró Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y luego de caminar un rato, no sé si notan algo peculiar detrás de mí, pero hemos conseguido al dios de la fertilidad. Yo no sé, yo no me acerco mucho porque yo todavía no llego a los 30. Pero miren, yo noto algo como que por acá. Tú no has visto nada. Y chicos, llegamos al tercer lugar. Y por cierto, les voy a presentar a Jorge, que aquí está. ¿Y cómo se llama este lugar, Jorge? Se llama Ixtlapac. Así que vamos a conocerlo, ¿verdad? Vamos. Algo maravilloso de esta ruta es que está llena de muchísima vegetación. Puedes conseguir árboles increíbles como estos de acá, un árbol súper gordo como el de acá, pero un punto a resaltar es que al tener tanta vegetación, los mosquitos serán un problema. Hay una cantidad, pero que ni les cuento, de muchos insectos, o sea, todos te están picando, y yo por acá en mis piernitas ya estoy viendo las consecuencias. Así que si vienen
Yo creo que les puedo recomendar que vengan en pantalón, chicos, porque la cantidad de mosquitos sí es un poquito excesiva. Hola, yo soy Martín Manzanilla, custodio especializado en zonas arqueológicas. Estoy en la zona arqueológica de Schlappbach, en la ruta Puck. Y yo les invito a que vengan, que nos visiten y que vean todo lo bonito que es la arqueología maya. Nuestros horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el costo de entrada es de 65 pesos. Hay mucho que ver, mucho que disfrutar y mucho que aprender de la arqueología maya. Y miren, chicos, ya llegamos al siguiente destino y estamos en el palacio. ¿Qué es este que encontramos acá? Que realmente es un palacio, está divino. Y lo que a mí me encanta de esta ruta es que hay muchos lugares que todavía podemos entrar como tal. Y bueno, miren, ya aquí subí un poquito y puedes verlo, oigan, puedes verlo de cerca, muy de cerca. Miren, este creo que se puede... ¡Ay! Me dio miedo. Oigan, salió un animalito y me dio miedo. Y regresando al video, sí, pegué un grito, súper grito, porque salió como un pajarito de acá y, o sea, lo vi así y me asusté. Y yo, ¡ay! Pero bueno, les estaba contando que ahorita nos encontramos en el palacio, que, a ver, aquí el brillo, ¡ay! Ahora sí lo pueden ver y bueno, creo que lo van a poder ver mejor en estas tomas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Miren qué hermosos los detalles que podemos conseguir. O sea, son de observar muchísimo, pero te puedes conseguir muchas figuritas. Me encanta. Fíjense hasta acá abajo. Está divina. Me encanta. Me encanta. Miren el arco tan perfectamente hecho. Obviamente que bueno, ahorita no es lo que fue hace mucho tiempo porque miren. Ya como que no te lleva a ningún lado. Bueno, tienes una hermosa vista. Pero miren qué bello, me encanta. Me encanta. En esta zona arqueológica podemos notar que varios lugares están en mantenimiento, por lo cual podemos conseguir algunas escaleras. Pero esto fue el motivo para que un turista subiera y estuviera por bastante rato en la parte superior y hasta se acostó a ver el cielo. Así que si tú eres turista, tienes que respetar las normas del lugar y más de las zonas arqueológicas, ya que tienen muchísimos años y por querer tomar una foto puedes causar un daño grave. Y luego de ese gran recorrido, chicos, llegó el momento de comer y lo vamos a hacer en este lugar que es súper famoso acá, que se llama El Príncipe de... ¡Ay! Vamos a comer acá y mis amigos me dicen que está delicioso, que es comida regional. Y bueno, nada, yo quiero ver qué onda. Díganme, aquí hacen las tortillas a mano. Y bueno, ya por acá nos sentamos, pero les quiero decir algo. Este lugar donde estamos comiendo se ve súper bonito, súper elegante, súper pipiris nice. No sé si por ahí lo pueden observar. Se ven las chicas por allá haciendo las tortillas, o sea, esto se ve divino. Pero los precios están de infarto, ya se los voy a enseñar. Y cuando digo de infarto, quiere decir que está demasiado barato, chicos. O sea, casi me muero cuando veo los precios. Yo pensé que los platillos iban a estar como por los 200 pesos. Pero miren, acá conseguimos 80, 120, 115, 115, 115 otra vez. Bueno, miren, yo lo veo súper accesible y por acá están las bebidas. También muy económicas. No sé, yo lo veo súper bien. Y venden postres. ¡Ay, qué rico! Yo creo que voy a querer un flan más tarde, pero vamos a ver qué tal. Yo me pedí algo que es súper típico acá, que es el pok chu, así que vamos a ver qué tal. Y miren, chicos, ya estamos preparados para comer. Por acá está Jorge.
Y miren esto. Hemos comido pok chu y se ve delicioso. Es el del yapi, nuestra agüita de horchata, las tortillas hechas a mano y frijolitos. Bueno, obviamente, y el picante. Así que ahora sí, buen provecho. Uy. Y bueno, chicos, llegó el momento de finalizar esta aventura. Ya comimos delicioso, estuvo bueno, bonito y barato. La cuenta, 3 personas, cada una comió pok chu con la agüita de horchata. Fueron 440 pesos, lo cual se me hace súper chévere. Aparte que las tortillas eran hechas a mano, lo cual le da un súper plus. Este recorrido estuvo maravilloso, lleno de muchísima aventura y también de lugares preciosos por conocer. Visiten Yucatán y nos vemos para el próximo video. ¡Los quiero! Y cuando les comenté que habían demasiados mosquitos, a esto me refiero. Miren cómo quedé toda inflamada de la cantidad de picadas. Así que bueno, traigan su repelente porque si son demasiados, miren eso.